estoy súper contento porque vamos a intentar completar la fiesta de cumpleaños de nuestro querido vecino y comenzamos subiendo directamente al segundo piso para desactivar las cámaras. Y ya sabéis que nos queda solo un maniquí y un trocito de pastel para completar el desafío o el minijuego, así que desactivamos cámaras y deprisita nos vamos a la sala que supuestamente estaría, uépale, lo que estamos buscando. Así que deprisita, venimos hasta aquí. Diréis, ¿dónde es Vegeta? Pues según vuestros comentarios, el maniquí se encuentra situado en esa habitación y a su vez el trozo de pastel, si no me equivoco, en esa de ahí. De tal forma que la forma de llegar, sin usar trucos ni nada por el estilo, sería la siguiente, o eso creo yo. Intentamos partir el cristal. Uy, es que estoy muy fuerte. Vale, intentamos partir el cristal. A ver si conseguimos darle, que eso es otra. Cogemos las pelotas de baloncesto, que aquí somos auténticos profesionales. Mientras... ¡Uy, bo! Acabo de bajar aquí. Bueno, justo donde yo quería. Tenemos la tapa de nuevo. E intentamos, ahí estamos, con el balón, darle directamente al cristal. Por cierto, aprovecho también para comentar que esta noche, si todo sale según lo previsto, tendremos el primer vídeo de Uncharted, el legado perdido, en el canal. Vale, creo que simplemente con apuntar ya, vale. Dejamos pulsado clic derecho. Y... vale, partimos el cristal. Y ahora veis cómo me cae y me mata eso. Es que parece un meteorito, ¿eh? Vaya, encima del árbol. Bueno, pues entonces, ahora tenemos que intentar llegar hasta esa habitación y también hasta esa. Así que voy a llevar algún otro objeto para poder lanzar. Me quedo ya sin papeleo. Ahí tenemos un baloncito. Subimos al tren, intentamos llegar al tejado. Y desde el tejado imagino que me podré lanzar en el paraguas hasta la habitación. No tengo ni idea, pero bueno, en cualquier caso, estoy muy contento, digo en serio, con todo el apoyo que habéis dado a cada uno de los vídeos de este título y por toda la ayuda que me estáis proporcionando cada día para seguir aprendiendo cuáles serían los secretillos que esconde el vecino. Por aquí podríamos ir... Vale, vamos a hacerlo de la forma habitual y ya está, digo... No vamos a innovar. Ya sabéis que en el anterior episodio conseguimos congelar el mundo. Aquí lo tenemos, la bola del mundo. No sé si se mantendrá congelado, si os soy sincero, pero bueno. En cualquier caso... vamos, ahí estamos. Ahora mismo no me interesa eso, sino que lo que me interesa sería... ¡Shoo! Esta parte, voy a llevar esto que nunca se sabe. Vale, y ahora saltamos por aquí. Tenemos que llegar hasta la parte superior de las vías del tren. Y también voy a aprovechar para destruir la otra ventana desde esta zona. Vale, desde aquí cogemos. Y... ¡shu! No me lo creo. Y... vaya por Dios. Pues nada, buscamos más objetos para poder lanzar. Por ejemplo, esta caja. Vaya, pase, pase usted tren. Ahí lo llevas. ¡Chuchu! Hasta luego. Vale, y ahora desde aquí intentamos partir la bendita ventana. Vale, ya está, hecho. Y ahora, desde esta zona... no, ¿desde dónde era? Desde una zona un pelín más alta. Desde aquí. Vaya por Dios. Lo he conseguido a la primera, no, pero era desde aquí. Intentamos saltar al tren, ¿vale? Sería justo desde esta posición, porque si no nos chocamos con alguno de los, pues, obstáculos que tiene el mapa. No sé, la verdad que el juego me está encantando. ¡Ay, ay, ay, ay! Que me he despistado. Me está encantando la beta, ¿sabes? Exceptuando por el hecho de que a veces nos despistamos. Bueno, también conseguimos, por si alguien no lo sabe, este tipo de gramófago que sirve... ahí estamos. Para hacer más pequeñitos los árboles. Sencillito, fácil y conciso, ¿lo veis? ¡Hala! ¡Qué hermosura! Bueno, pues el concepto sería el siguiente. Vuelve a pasar el tren. Intentamos saltar encima del tren. ¿Lo conseguiremos a la primera? Lo dudo. Venga, se puede. ¡Vamos, Vegeta! ¡Tú puedes, hijo mío! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vaya! Bueno, pues volvemos a intentarlo. ¡Atentos! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! Y desde aquí... saltamos aquí. ¡Bien! ¡Bien! Hasta aquí todo perfecto. Entonces, aquí tenemos como dos caminos a seguir. Uno sería por ahí encima. Ah, por cierto, voy a hacer otra cosa que también me dijisteis en los comentarios. Y es que al parecer me salté. Esto yo lo desconocía, pero bueno, me salté la semilla. Vale, cogemos esto. Fuera. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo desaparece esto? Vale, así, así, así. Mucho más deprisa. ¡Irse, irse, irse! Vale, lo colocamos aquí. Ya está. Y lo cogemos. Y creo que en la parte superior se encontraría la semilla de la manzana. ¿Diréis en serio? Yo qué sé, me lo habéis dicho vosotros. Vale, cuidado, que me caigo, que me... uy, las escaleras. Uy, las escaleras de este juego. Vale. Y aquí me pasasteis una imagen. ¡Oh! Vale, tenemos la semilla. La semilla del manzano de oro,
que no sé si se plantará como en las anteriores versiones. Bajamos por esta zona. Vale, y en teoría tenemos que llegar justito, Mary Poppins Geta, hasta esta ventanita que es tan bonita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos el otro maniquí! ¡Hala! Ya está. Y aquí sería para salir del mapa. Esto ya lo haremos más adelante, ¿vale? De momento... Uy, mira, la televisión. De momento nos centramos en el maniquí. Tenemos también lo que viene siendo la semilla de nuestro manzano, que nos caemos. Y tranquilamente... ¡Hala! ¡Feliz de los cuatro! Vamos, ahí estamos, como la canción. ¡Uy, va! Este es un poco más tonto. En plan de... ¡Ay, no me peguéis! ¡Te vamos a pegar! ¡Que no, que no! Vale, ya está. Lo ponemos aquí. ¿Es tonto el pobre o qué le pasa? Vamos a ver. Te dejo aquí quietecito. Y no se había caído. Vale, vale, vale. Nos tranquilizamos, ponemos este. ¡Tronco! ¡No puede ser tan tonto, hijo mío! Vale, así se queda. Ya está, besando el suelo. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser intentar colocar la semillita encima de la mesa con todas las cosas. Y nos faltaría solo el trocito de pastel. Para ello, tenemos que seguir el mismo proceso, subirnos al tren. ¿Sabes qué? Es que no cuesta, es súper fácil subirse al tren. A ver, técnicamente para subir al tren sería tan sencillo como tener la habilidad del doble salto, que para ello hay que hacer el minijuego. Pero si seguimos la lógica, ¿sabes? Del título, es decir, seguimos el avance gradual de la historia como lo plantean para hacerlo sin trucos, la forma lógica de hacerlo sería como lo estamos haciendo. Es decir, primero conseguimos los saltos estos y demás, y luego posteriormente nos vamos en busca del maniquí. ¡Chuchu! Vale, bueno, primera parada. Cosméticos, a tomar por saco, al parecer. Vale, venimos por aquí. Muchas gracias. Y deprisa, 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 deprisa. Deprisa, 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 deprisa. A ver si me da tiempo. Uy, uy, vale, ya está. Aguantamos un poquito para que venga el tren por esta zona. Evitamos que nos atropelle y luego saltamos a la parte inferior. Este proceso siempre es el mismo, ¿sabes? Lo que pasa que hay veces que sale y otras que no. Yo digo que aquí, vosotros veis el mini corte ese que hago siempre, pero ahí entre medias hay unos 8 intentos. Mínimo, mínimo. Así que esperamos a que vuelva. Y ya sabéis que tenemos que irnos a la ventana de la derecha, esa que hay ahí. Así que a ver el trenecito. ¡Chuchu! ¡Chuchu, chuchu, chuchu! Está ahí abajo, salto ya. No me lo creo. Pues nada, chicos. ¡Qué tiro de paraguas! Ahora volvemos. Lo intentamos de nuevo, saltamos. Y cuidadito. Ahí estamos, perfecto. A ver, venga, esta es la buena, esta es la buena. Después de 200.000 intentos, ahí lo llevas. Y ahora tenemos que llegar a la ventana que os he dicho antes. ¿Cómo llegar hasta ahí? A ver, siendo un poquito inteligentes, creo que sería viniendo por este lado. Y desde aquí tengo un mejor ángulo de salto, diría yo. Uy, pues no sé yo qué decirte. Vale, yo supongo que sí. Yo supongo que sí. Llega el momento, salto. ¡Chu! Y... ¡vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! El trocito de pastel que nos faltaba. Y tenemos los 4 trozos de pastel. Tenemos también los 4 maniquís. Y tenemos que volver directamente a nuestro vecino. Bueno, a la casa de nuestro vecino. A colocarlo todo. ¡Ay, mío! ¡Madre mía! Hoy es un gran día, sin duda. Vale. Entonces, nos metemos aquí, dejamos el gramófago este aquí, ¿vale? Acordaos. Y ahora tenemos un pastel, 2 pasteles, 3 pasteles. Y luego vengo por el cuarto, ¿vale? Y lo vamos colocando en la habitación de la fiesta de cumpleaños. Vale, ojalá todo funcione y no haya bugs ni cosas extrañas, que ya sabéis que el juego se las trae. Vale, la fiesta de cumpleaños del vecino, ¿dónde está? ¿Por aquí tal vez? No, por este lado. Vale, pues saltamos a este lado. Perfecto. Y por aquí a la derecha, aquí. Bueno, bueno, la fiesta de cumpleaños del vecino. Esto aquí. Y empezamos. Esto aquí. Perfecto. Esto aquí. Perfecto. Y el tercer pastelito. Bueno, bueno, colocamos bien las sillas. Quiero que esto sea la mejor fiesta que le han hecho al vecino en su vida. Vale, de hecho quiero que sea hasta de día, fíjate lo que te digo. Vamos a hacer que nos pille el vecino. O nos vamos a suicidar. Mejor, no me gusta que me pille. Prefiero el suicidio. Vale, nos suicidamos, un segundito chicos. No os preocupéis, que otra cosa no, pero suicidarme se me da de lujo. Anda y mira por aquí, acabo de descubrir una cosa que puedo hacer así. Vaya por Dios, es que soy tonto. Vale,
pues volvemos a por las tartas. Es decir, no hay problema, como tenemos que subir 20 veces, ahora cogemos el trozo de pastel que nos falta y cogemos 3 maniquís. Vale, venimos aquí, trocito de pastel, tenemos 2 llaves. Con esto, en teoría, podremos conseguir otras cuantas llaves. Y cogemos el maniquí y cogemos otro maniquí para ir aprovechando el tiempo, ¿sabes? Optimización del tiempo. Y subimos, como tenemos que hacer sí o sí 3 viajes. Bueno, ya sabéis que en el anterior episodio también abrimos la puerta principal. Vale, y ahora subimos. Vaya por Dios. Me cago en todo, macho. Vamos a ver, vamos a ver. Si hemos hecho este salto, ahí estamos, 200.000 veces. Vale, venimos aquí y colocamos al señor maniquí en este lado, diciendo, oh, Dios mío, Dios mío. Este es el tonto, el que se cae. Vale, ahí, que se caiga sobre la silla. Tú eres listo, ¿no? Vale. La verdad que la estampa esta da toda la lástima. ¿No será la fiesta de cumpleaños más deprimente de la historia? Vale. Pues tiene toda la pinta. Y ahora colocamos el pastelito justo ahí. Vale. Tenemos los 4 trozos de pastel, tenemos 2 maniquís. Imagino que hay que colocarlos encima de la alfombra para que interactúe el... Sí, lo que se supone que sería la escopeta que está ahí metida. Vale, intentamos suicidarnos otra vez. Uy, disculpad un segundito, que me están llamando, que no está Willy aquí. Ya podemos continuar, disculpad que habían llamado al telefonillo, ¿vale? Intentamos hacer el salto por esta zona, perfecto. Y me voy a suicidar, ¿vale? Para simplemente que sea de día y lo veamos todo más bonito, si es posible. A no ser que me vuelva a atropellar el tren o lo que sea. Y ya nos quedaría el último maniquí por colocarme suicido. ¡No! Ahí estamos, perfecto. Dime que es de día. ¡Es de día! Justo lo que quería. Bueno, de día... Una cosa extraña. Vale, entonces, pillamos maniquí y maniquí. Tenemos los 2 que nos faltan. Y ya con esto se completa la estampa del cumple... ¡Ay, ay! Vecino, que es una fiesta sorpresa. Es una fiesta sorpresa. Mírale, mírale, se queda ahí bugueado. Vecino, váyase. Vamos a ver. Estamos de colegueo. Bueno, si me pilla igual se hace de día. ¡Ah! Vale, ahí estamos. Estábamos jugando al escondite inglés. Sin mover la mano. No fastidies, ahora es de noche. Sin mover las manos ni los pies. Vecino, pílleme, que ahora es de noche. Ya veréis cómo ahora intento que me pille y no hay forma. Vecino. Vecinito. 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 No está el vecino para variar. Para variar. Cuando quieres al vecino, no aparece el vecino. Vale, cogemos la mesa que debería estar por aquí. Me cago en todo, macho. Tiramos paraguas. ¿Dónde está el paraguas ahora? Aquí está el paraguas. Saltamos. Vale. Y nos suicidamos. A ver si se hace de día, ¿sabes? Es decir, es que quiero que sea el día más profundo, ¿sabes? El día a día que está el sol justo encima. Ahí estamos. Eso es lo que quiero. Ahora sí. Ahora. Bueno, más o menos. En fin, venimos por aquí. ¿Tenemos los maniquís? Sí. Y a ver si no aparece el vecino. Bueno, tú, espérate. Si antes lo digo. Vale, tranquilamente. Tranquilamente. El vecino nos persigue, pero no pasa nada. O igual sí pasa, porque este salto hoy se nos complica. Vale, ahí lo llevas. Y ahora colocamos los últimos maniquís. Mira, este está sorprendido. Colocamos este. Y colocamos este. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Tenemos nuestra escopetita. ¡Pium, pium! Vale. Bueno, 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 bueno. Esta estampa es súper bonita. Dejamos aquí el maniquí. ¡Oh! La silla, por favor. Ahí lo llevas. Esto es para una miniatura que flipas, ¿eh? Esto aquí. Este tío pasa del tema. Vale. Y con la escopeta hacemos la miniatura aquí, en plan de... ¡Fiesta de cumpleaños del vecino! ¡Hala! La mejor miniatura posible. Vale, y hecho esto, ahora lo que vamos a hacer va a ser con la escopeta, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer el siguiente proceso. Aquí abrimos y quiero conseguir... Vale, tenemos que subir hasta la vía del tren, ¿vale? Entonces, venimos por aquí, tranquilamente, y tenemos que volver a llegar hasta lo más alto. Diréis, ¿por qué? Porque en lo más alto, ¿vale?, se encuentra el imán. Entonces, esto así, ¡shu! Lo partimos, perfecto. Vale, entonces, por esta zona, seguimos avanzando. Vale, creo que es así, ¿eh? Igual estoy equivocado. Y no fastidies, tengo que volver a subir al tren. No me lo estoy benditamente creyendo. No me lo estoy benditamente creyendo. Tenemos que volver a subir al bendito tren otra vez más, para enseñaros lo que yo quiero.
tren pasa, chuchu, a tu casa. Vale, y por este lado. Bueno, pues... aquí se va a ver otra transición, porque tardo 2 años y medio cada vez que consigo... intento llegar al tren. Vale. Pasa el tren. Venga, a ver si lo conseguimos a la primera. Mira que lo dudo, pero... por intentarlo que no quede. Venga. Y lo intentamos de nuevo. ¡Chuchu! Me cago en el tren. Vale. Esperamos un poquito. Esperamos otro poquito. Y empezamos a saltar ya mismito. ¡Vale! ¡Oh! A la primera, no me lo creo. Vale, todo esto para... ¡no me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy benditamente creyendo! La primera vez que lo consigo a la primera y pasa esto. Me parece un título de un vídeo. Vale, cuidado. Venimos este... ¡no! Y me quedo aquí metido ahora. Me quedo en la cabina del conductor. Pues nada, ahora conducimos el tren, chicos. Mini transición y volvemos, porque no podemos salir, porque se queda esto bugueado. Lo volvemos a intentar con mucho cuidadito y ya está. Ahí estamos, perfecto. Y con cuidadito este salto. Bien, bien, bien. Ahora subimos y por si las moscas he traído esto. Diréis, Vegeta, sí, porque es que antes he subido. Vosotros no lo habéis visto, pero he subido y he subido sin esto. Vale, lo cogemos. Se quita todo. Y aquí llega lo importante, ¿vale? Aquí llega lo interesante. Quitamos la música, lo cogemos. Y para intentar tener la pistola dentro de la zona en la cual no se puede acceder con ningún tipo de pistola, tenemos que abrir y tirar la pistola ahí abajo. Me da un poquito de lástima esto, pero es la única forma de hacerlo. Vaya. Uy. Vale. Tiramos la pistola abajo. Ok. Se ha bloqueado. Y cuando se bloquea, el imán se desactiva. Y por otro lado también tendríamos acceso a la sala que antes no teníamos acceso. Entonces, primero, lo del imán. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tendría que aparecer una de las llaves que me falta por conseguir. Si no me equivoco sería así. Vale, entonces cogemos esto, lo colocamos aquí. Aquí nos podemos tirar 5 años, pero lo vamos a hacer sí o sí. Y esto por aquí. Vale, sabéis que esto se me bugueó la otra vez y no aparecía la llave verde, que en teoría sí que debería estar aquí. Vale. Hop. Perfecto. Tiramos esto por ahí fuera. ¡No! No me lo estoy... Es que de verdad la interacción del juego... ¡no pasa nada! Soy el hombre más paciente del mundo. Vale. Y ahora subimos aquí. De aquí subimos aquí. De aquí subimos... de aquí subimos aquí. De aquí subimos aquí. Es que vosotros igual lo veis desde casa y decís, vamos a ver si parece sencillo. Hazlo tú, hazlo tú. Ya verás cómo de prisita se te quitan las ganas de decir, ¡qué sencillo! Vale. Hop. Y de aquí, aquí. Cogemos esto tranquilamente. Cogemos. La tiramos por allí. ¡Que no me empujes! La tiramos por allí. Me intento meter. Ahora sí, ya está. Vale, y el imán estaría desactivado. Entonces, está desaparecida la llave verde. ¿Lo veis? Aquí tiene que haber una llave verde. Y a veces desaparece porque se buguea esta porquería y no aparece la bendita llave verde. Pues nada, tendría que empezar todo el juego para la bendita llave verde. Así que paso del tema, vamos, como si no hubiese un mañana. La llave verde sería para un minijuego que ya hicimos anteriormente y lo completamos. Pero bueno, que así se llega hasta aquí. Y si no está bugueado, aquí está una llave verde. El caso, está bugueado, pues nos aguantamos y seguimos con la vida. Vale, por este lado, a ver, la llave verde tampoco es que sea aquí lo más importante, porque es un minijuego que te da una habilidad, pero no es la del doble salto, si no me equivoco. No estoy muy seguro, la verdad. Venga, venimos por aquí. Entonces, ahora lo importante es conseguir la otra llave, con lo que ya, en teoría... por cierto, voy a mirar si sigue esto congelado. No, se descongela. Vale, la forma de congelarlo ya sabéis cuál es. Lo hicimos en el anterior episodio, que está subiendo el vecino. Vecino, a ver si usted me puede conseguir la llave verde, porque vaya tela. Vale, por aquí. Bajamos, perfecto. Y tenemos que ir hasta la parte en la cual está la cosa esta. Es decir, es que no sé cómo se llama. El detector de metales. Vale, por este lado. Y el detector de metales estaba situado subiendo por la cuesta secreta. Esta de aquí, por el cuadro secreto. Hacia la derecha. Vale. Hacia la derecha, subiendo al siguiente piso. Vale. Aquí lo veis,
no se puede pasar con armas, pero la hemos tirado por lo que viene siendo el mecanismo ese. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es activar esto, según me habéis dicho. ¡Vamos! Y estamos en esta zona, pero con el arma. Y al llegar aquí, me habéis dicho que hay que disparar ahí. Y al abrirse eso, se abre esta zona con la llave. Ya está, ya está. Tiramos esto y cogemos la llavecita, vale. Pues a ver, técnicamente, si el juego no hubiese fallado, tendríamos las cuatro llaves, ¿vale? Pero el juego me ha fallado y no se genera la llave azul. Digo, la llave verde. Que la llave verde está donde las cajas esas. Es decir, es que no sé cómo... Si alguien sabe la forma de hacerlo sin empezar desde cero todo, que por favor me lo diga, porque tengo curiosidad. Vale, venimos aquí. Es que esto es mala uva también, ¿sabes? En plan de que, joder, macho, mira que a día de hoy siga fallando cosas de estas. Y tenemos esta llave, que es para otro minijuego. Vaya por Dios. Que sería para otro minijuego. Cogemos, bueno, dejamos la llave. Lo veis, tenemos tres llaves. Más la otra, que la tenemos también. Lo que pasa que, bueno, pues falla. Y tenemos la pepita. Tenemos también la palanquita. Y tenemos la tarjeta. Así que el próximo día... ¡Palanquito! Así que el próximo día lo que haremos será lo siguiente. Intentar... Claro, aquí ya faltan los trozos de pastel. Digo, ¿por qué está tan vacío? Vale, porque ya no hay pasteles. El próximo día, si queréis... Podríamos intentar completar los dos minijuegos que tengo disponibles. Digo dos porque... oye, ¿cuál es la llave? Voy a mirar un momento. ¿Cuál es el minijuego de esta llave? Creo que es este de aquí abajo, ¿no? O esta es la verde. Lo voy a comprobar enseguida. Es que mira que es mala uva, tío. Que creo que va a ser la verde, la del doble salto. Bueno, vecino, bueno, vecino. Lleva dos horas sin aparecer el vecino y ahora nos aparece en el último momento... ¡Váyase usted! Por cierto, no he hecho una cosa. Me voy a quedar con las ganas. A tu casa. Te duele, ¿eh? Te duele, te duele. Sufre. Sufre un poquito, sufre un poquito. Vale. A ver, los dos minijuegos. Hemos hecho el de los maniquís, que no lo hemos completado, que lo completaré el próximo día. El del supermercado con los maniquís. Nos queda hacer el de los aviones de papel, que ahí somos súper pequeños. ¿Os acordáis que nos hacemos diminutos? Y tenemos que ir saltando. Y nos falta completar. Otro que no sé cuál era, macho. Sinceramente, el otro no sé cuál era. Vale, viene el vecino. Pasamos del tema. También me gustaría probar. Vamos, sube. También me gustaría probar el tema este. No viene, ¿no? ¿Esa llave cuál es? La verde. Vaya por Dios. Vale, la llave verde es la del doble salto. ¡Oh, qué lástima, tío! De verdad. Vamos a ver si se ha generado ahí, porque, bueno, si alguien sabe si se genera en otro sitio, que por favor me lo diga, pero vamos, de momento he seguido el proceso adecuado del juego, lo que pasa que el juego, yo sigo sin entender, es decir, que vale que sea una beta, que sea una alfa, que sea pitos y flautas, pero el juego, en teoría, iba a salir en agosto, el juego completo, no ha salido en agosto, y es que no sé qué narices iban a sacar, porque si todavía sigue habiendo fallos absurdos de que te desaparezcan las llaves, cuéntame tú que le eches algo. Porque es que ha desaparecido la llave, es que no... No puedo hacer nada. Voy a intentar subir por si las moscas y yo qué sé, se ha generado... Por obra del señor, porque otra cosa... Vale. Lo intentamos de nuevo, igual me he despistado y no la he visto. O vete tú a saber. Que también puede... Que también puede pasar. Vale, por aquí nada. Venga, vamos a ir para allá. Ya esto es pura curiosidad. Por decir, bueno, a ver si... Hay forma de hacerlo, tío. Vale, ¿y el otro? ¿Y el otro minijuego de qué iba? Ah, vale, 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 había otro, ya sé cuál es el otro. El de que te aparecen maniquís y te tienes que esconder. Y te vuelves a esconder y te vuelves a esconder. No sé si sabéis cuál digo. Vale. En serio, en serio, en serio. En serio, ¿qué hace el vecino ahí? Vale, le acaba de atropellar el tren, seguro. Ya está, se ha ido. ¿Lo veis? Es que es absurdo. Y ahora ni siquiera están las cajas para poder subir. ¡Ojú, moreno! ¡Ojú, moreno! Vale. Colocamos caja. Colocamos caja. Esto es otra opción que me acabo de inventar ahora mismo. ¡Oh! Vale. Cuidado que el imán está activado ahora. Uy, uy, uy. No me fío un pelo.
El imán está activado y la podemos liar. Es que no entiendo, vale. A ver si con el imán activado vemos la llave, que puede ser una opción. Dejamos esto aquí. Voy a dejar hasta el paraguas, por si acaso. Vale. Y subimos. Vale. Y lo veis, está todo pegado. ¡La llave verde! No me lo creo. Antes no he visto la llave verde. Vale, no, escucha. Que todo lo malo en la vida sea esto. Está la llave verde. Lo voy a conseguir ya ahora por mis narices. Vale, no sé si antes no la vi. Igual estáis convulsionando todos y la habíais visto vosotros. Yo no la había visto, vaya. Vale, sabiendo que ahora está la llave verde, vamos a bajar. Espérate que las consigo todas, ¿sabes? Es decir, aquí tontería las justas. Vale, y necesito el... este. Vale, venga, seguimos. Vamos a intentarlo porque acabo de ver la llave verde ahora mismito. Vale, chaval, estoy nervioso. Ojo, que esto da una vuelta, un cambio de 360 grados. Vale, por este lado, Tranquille Le Monde. Vecino, no me toque usted la moral. Vale, saltamos aquí. Tenemos que volvernos a colar en la parte superior. Qué bien, qué felicidad. Es que este salto es mortal, tío. Este salto es, oh, desquiciante. Vale, venimos aquí, el tren ya cruzado. Pasamos a este lado. A ver si nos sale, entre comillas, a la primera. A ver si suerte. Vale, y salto ya. Venga, se puede. Estamos aquí al lado al menos. Saltamos aquí. De aquí esperamos a que pase el tren. Es que todo esto, generalmente vosotros no lo veis. Lo que hago es el mini corte ese para que sea mucho más, ¿sabes? Dinámico, pero es que hay veces que quiero que veáis que no es sencillo, precisamente. Vale, solo quiero mi llavecita verde y la felicidad suprema llega a mí. Porque tendríamos todas las llaves. Salto ya. Vale, perfecto. Ahora sí, mira, lo he conseguido. No sé ni cómo lo he conseguido. ¡Hop! Perfecto, perfecto, perfecto. De aquí saltamos aquí. De aquí saltamos aquí. Vale. Y ahora volvemos a dejar la escopetilla en su sitio. ¡Shu! Se queda pillado. Vale. Y tenemos que bajar a la salita. Esta. De aquí subimos aquí. De aquí subimos aquí. De aquí saltamos. Pero tío, está aquí, estaba aquí escondida. Estaba aquí escondida. ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale, necesito ahora mi pistola. Y ya la felicidad completa por el día de hoy. ¿Dónde me estoy? Vecino, está por aquí el vecino, ¿no? Sí, tocando las naricillas como siempre. Vale, chicos, solo quiero la escopeta. Y ya hoy día más que completo. Vale, por este lado, la escopetita. Por aquí a la derecha. Volvemos al cuadro. Vale, subimos hasta lo más alto y allí, en teoría, deberíamos tener ya la escopeta. Ahí podemos tirar lo que sea, ¿vale? Tirar la escopeta, pues porque pues era así el minijuego. Vale. Yeah. Bueno. Uy, espérate. ¿Y qué tiro yo ahora? Vaya por Dios. Vale. Tiro el paraguas aquí de momento. Y cogemos esto. ¡Ojo moreno! Vale, pues chicos, tenemos prácticamente todo lo que queremos y mucho más. Hemos conseguido todas las llaves. Sí, señor. Sí, señor. A ver si me deja salir. Hemos conseguido todas las llaves. Tenemos también la escopeta. Y el próximo día nos centramos en hacer los minijuegos. Y completando los tres minijuegos podemos completar el juego directamente, ¿vale? Entonces, llave verde y esta llavecita, vale. Ahora dejamos esto aquí en su sitio. Y ya está, simplemente voy a coger el paraguas. Y chicos, misión completada al 100%, podría decir yo. Que este episodio ya ha sido perfecto. No cambiaría nada. ¿Sabes? Incluso el fallo ese está bien que nos haya aparecido. Bueno, no fallo, sino que igual no hemos visto la llave al principio, porque estaba ahí metida y no la he detectado yo como me gustaría. Vale, entonces entramos. Cogemos el paraguitas.
salimos y cogemos la escopeta. Y ahora sí, oh, día completado. Chicos, aquí me despido. El próximo día nos vemos con más. Como siempre digo, si dejáis un pequeño me gusta, pues se agradece mucho y creo que se merece, porque vamos, estoy siguiendo prácticamente todos vuestros consejos. Lo estamos haciendo todo sin hacks ni nada por el estilo. Así que, yo creo que hoy lo hemos petado. Así que un besazo, muchas gracias. Acordaos que esta noche seguramente tengamos un Uncharted y nos vemos el próximo día con más. Un besazo, ahora otra vez, y chao chao.